camino. Está saliendo, mamá. Ya se le ve la cabecita, está saliendo. ¿Querés tocar? No. Dale, dale, que me entra. Va, de nuevo. ¡Sacámelo! Dale. ¡Sacámelo! ¡Fuerza, fuerza! ¡Va saliendo! ¡Salió! 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 ¡Mira! Pásame pan. Por lo menos no se parece al padre. ¿Sangra mucho? Hace no me levanté todavía. Anda levantándote que nos tenemos que ir. Acabo de parir. Hace 5 horas. ¿Qué pasó? ¿A dónde va? Nos tenemos que ir. Ah. Para hacer eso y no lo podemos hacer mañana. Tuvo un hijo, no está enferma. Estoy jodido de la espalda por el reuma, ¿vio? ¿Y vio? Usted se tiene que entregar al señor. Si no, va a ir empeorando. A lo mejor. Si usted se entrega, se cura. Yo escuché el mensaje, lo vi en mis sueños. Ah, mi familia. Esta es la Marta, que parió el bebé, el marido, el negro. Y esta es la Esther con el Lucho. Y allá está el Andresito. ¿Vio que le dije que iba a pasar? Sí, cómo no. Pasen, pasen nomás. Permiso. No, no tengo mucho lugar, ¿no? Está todo muy desordenado. Voy al galponcito del fondo a buscarles algo. Muchacho, para que se sienten. Ayúdenlo a don López, ¿no ven cómo está? Ah, allá en la puerta, está sin candado, allá al fondo. Estaba preparando unos mates. Chiquito, ¿eh? Sí, chiquito. Nació hoy. Ay, don López, pero mire cómo está. Usted se tiene que entregar en cuerpo y espíritu al Señor, ya se lo dije. Usted se entrega y el Señor lo cura. Yo lo vi en mis sueños, recibí el mensaje y al portero de la iglesia le pasó lo mismo, ¿eh? Bueno, mire. Uno de estos domingos voy, le prometo.
Pero mírenos a nosotros. Éramos un desastre de familia. Mi hija, la Marta, se entregó al señor hace poco. ¿Cuánto hace? 2 meses. 2 meses. Y mire cómo está. Parió hoy y está perfectamente. Y dígame, usted se iba hoy, ¿no? Sí, a la tarde. ¿Y le salió lo del campito? Hoy justo, sí. Hoy voy para allá para cerrar el asunto, ¿no? Arreglé con los dueños, por suerte. Me bajaron el precio. Lindo el campito. El problema es que se inunda, ¿no? No siempre, no está en una parte que se inunde siempre, pero 1 o 2 veces por año se le viene el agua. Por eso me bajaron el precio. Parece que van a hacer un canal, eso sí. Ah, con el canal se arregla todo. ¿Y qué, se va solo? Me iba a acompañar mi hijo, el más chico, ¿no? Pero sí, me voy solo, al final me voy solo. Pero él me está esperando allá, en la estación, ¿no? Siempre me espera, él es un pibe... Fíjese si está frío. Dame la plata, don López. No tengo plata. ¡Muchachos! ¡Negro! ¡Lucho! ¡Busquen! No tengo más, no tengo más plata. No tengo más, no. No tengo más, no tengo más, no. ¿Dónde tenés la plata, don López? En el cajoncito acá, allá donde está la dama Juana. ¿Vos traes una bolsa? Tráiganlo. ¡No!
pasa por no entregarse al señor. Vinieron poco, mamá. No importa. ¡Lucho! ¿Qué pasa, mamá? Pastora. Esto pasa. Arremangate. Tenés que mirar más a tu marido. Me di cuenta. Date cuenta. No te olvides. El señor ayuda a quienes se ayudan. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor. El Espíritu habló y el Espíritu dijo: arrepiéntanse de todos sus pecados porque está llegando el juicio final. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Y ahora quiero escuchar un aleluya. Aleluya. Aleluya, hermano. Hoy es día de conversión. Hoy es día de entrega. Acérquense, hermanos, hermanas, para recibir la bendición de la pastora. La bendición del Señor. Acérquense. Vamos. ¡Aleluya! 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 ¿Para qué te bautizas? Para el perdón de mis pecados. ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermanos! ¡Aleluya! ¿Hasta cuándo vas a seguir al Señor? Hasta que Él me venga a buscar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano, hermana, contribuyan con una moneda para los pobres y de esa manera llegarán al cielo. Y como dijo el Señor, quien entrega 10 recibirá 100 y ustedes recibirán 1000. ¡Aleluya, hermanos! ¡Aleluya! Y ahora oremos como el Señor nos enseñó. Señor Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios Padre Todopoderoso, a ti me entrego, Señor. ¿Tu mandubo hoy? No, poco y nada, para los gastos nada más. Después se quejan de que les va mal. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿El primo Luis? ¿El primo Luis? ¿Se cobró? No sé. Creo que la junta, la junta. Dicen que la gente lo espera hasta 8 horas para atenderse con él. Mamá, haz algo, ¿me das plata? Sacá de la canasta. ¿Dónde vas? ¿Me vas a comer? Sí, por ahí en la estación. Che, lo de Luis, ¿qué decían? ¿Que tanta gente se atiende con él? Dicen que es un buen curandero. No creía. Primo Luis. ¿Cuándo vamos? Mañana. Hola, abuela. ¿Qué hora es? Las 9. Y vos recién llegás. Me voy a tirar un rato. No. No hay tiempo. Nos vamos a lo de Luis. ¿A lo de Luis? Sí. Pero Luis es... ¿Qué? Nada. Basta, por favor.
¿Quién es eso? ¿Qué doy? Tengo más en el banco. Si quieres, vamos a buscarlo. ¿Quién no la puta que te parió? Sí, sí, sí. Dame la plata, primo. Pero... ¿dónde tenés la plata? No. ¿Qué te pasa algo a vos? ¿Qué te pasa? Dejalo al chico, mamá. No le gustan estas cosas a él. ¿Qué no le gusta? Es una moto robada. ¿Qué no le gusta? Primo. Dame la plata. No va a hablar. ¿No va a hablar? Seguro que no va a hablar. ¿Cuánta guita había al final? ¿Eh? Había poca. ¿Cuánta? ¿Tenés algún problema vos? No tengo problema yo. Quiero saber. Yo también estuve ahí, ¿o no? Aprendí a respetar. ¿No saludás vos? Segundo es. ¿Qué le pasó? Se ve que le entraron a robar. Prácticamente lo mataron a golpe. Le quebraron las manos, le golpearon todo. Mire cómo lo dejaron. El diablo metió la cola, ¿eh? Se va a poner bien. Dígame una cosa, ¿le vio quiénes eran? ¿Le dijo algo? Le cortaron la lengua, señora. No, si son unos animales. Pobre Luis. Vamos a rezar por él. Te pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los que sufren, por los enfermos. Te pedimos, Señor. Te pedimos, Señor. Hermanos, hoy quiero dar testimonio en nombre de mi familia, porque hemos recibido la gracia del Señor con un nuevo nieto. Alabado sea, Señor. Alabado sea el Señor. Hermanos, hoy es día de testimonio. Ya escucharon a la pastora. Entréguense, hermanos, de corazón. ¿Quién va a testimoniar? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que acerquen, hermano, va a entregar un pedazo de su corazón. Gracias, hermanos. ¡Aleluya! ¿Quién dice amén? ¿Qué escuchamos, hermano? Yo no vengo mucho acá. Pero estaba desesperado. Estaba muy mal de plata. Y vine a hablar con la pastora Milagros. Y rezamos juntos. Y rezamos juntos, sí.
Y Dios me ayudó. Alabado sea el Señor. Alabado, sí, alabado. Alabado sea el Señor. ¿Y recibiste la ayuda del Señor? Sí, abrí mi corazón. Y sembré y coseché. Y me entregué. Y yo la verdad que no creía. Me mandó a rezar la pastora. Y no creía, pero recé. Y no sé si fue puro culo. Perdón. Y cobré toda la indemnización. Cobré toda la plata. Y ahora el Señor está acá, está conmigo. Alabado sea el Señor. Sí, alabado. Alabado sea el Señor. Flojo, resultó el Luis. ¿Cuánto duró? Tres días duró. Ese. El Colo. ¿Qué hace el Colo con esa camioneta? ¿Te dije o no te dije que tenía plata? ¿No oyeron el testimonio? ¿Tanta plata cobró? El poder de la oración. Buena. ¿Cómo le va, doña Milagros? Pastora, don Colo. Muy bien, gracias a Dios. Y a usted parece que le van bien las cosas. Por suerte, sí. Y gracias a usted, ¿eh? Gracias a usted. Dios dice, a este hijo lo voy a bendecir. Y lo bendice. Yo sembré y coseché. Me mandó llamar. Mate. Sí, lo mandé a llamar, mire, don Colo, porque lo quería invitar a que venga a dar testimonio de prosperidad a las reuniones de la iglesia. Y pero yo sí, yo fui el otro día y hablé. Hablar habla cualquiera. Hay que compartir las bendiciones del Señor con los hermanos más necesitados. Ya sé, ya voy entendiendo. ¿Usted se refiere a que yo dé, cómo se llama? El diezmo. El diezmo. ¿Está bien? ¿Sabe lo que pasa, don Colo? El diezmo no nos alcanza. Necesitamos todo. Se despertó. ¿Dormiste bien? ¿Qué quiere? ¿Dónde guardaste la plata, don Colo? En el banco. No mienta, ¿dónde está la plata? ¡Hija de puta! ¡Te voy a denunciar, hija de mierda, cuando salga de acá! ¡Deja eso! ¡Está quemando el piso! ¡Cuando salga de acá te voy a matar! ¡Negro! No. ¡La pizza! ¡Te voy a reventar! ¡Vos me hiciste eso! ¿Qué? Vos lo único que vas a hacer es decirme dónde tenés la plata. ¿Dónde tenés la plata, Colo? ¿Por qué no lo tiramos más lejos? No entiendo. Y tener el difunto acá, en el patio. ¿Qué tiene? ¿Qué?
Venía a dar una mano, vos. ¿Qué hago? Poné la zapatilla. ¿Para qué? Ponésela. ¿Está vivo? ¿Y? ¿Qué está vivo? ¿Y eso qué tiene que ver? No lo podemos enterrar. ¿Ah, no? ¿No? ¡Lucho! ¡Negro! ¡Tírenlo! Buscando. ¿Para qué? No sé. Estaba algo que hagas. Mamá. ¿Eh? No te des vuelta. Está el Colo. ¿Eh? Está el Colo en el cuarto. Me mira por el espejo, está muy enojado y tiene mucho olor. ¿Qué te pasa? Tiene mucho olor. ¿Qué te pasa? Vámonos. ¿Te volviste loco? Vámonos, por favor. No, no me volví loco. Ustedes están locos y lo enterramos vivo. ¿Cómo? No. ¡Cállate! Mamá, lo enterramos vivo. Lo enterramos. Anda a ayudar al Lucho al templo, hijo. A poner los caballetes. Anda, hijo. Yo no sigo. Anda, anda. Yo no sigo. Anda, 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 anda. Yo no sigo. Anda, anda, anda. Problema, pero no se ensucia las manos. Dice que ve al Colo. Que huele. ¡Lucho! Sí, pastora. Cuando termine de armar la mesa, me lo corre al Colo al terreno de al lado. ¿Ahora? ¿No tiene nariz ustedes? Y decirle al Andrés que te dé una mano. Y Andrés está mal. Está mal. Ahora va a estar peor. No me lo lastimes, por favor. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo distribuyó entre sus discípulos, diciendo: Espíritu. A ti me entrego, Señor. A ti me entrego.
mató a golpes. Y al Colo lo enterró vivo. Lo golpeó hasta que le dijo dónde estaba toda la plata y pues lo enterró vivo. Por eso viene. No tiene paz. El ánima no le puede descansar. Como la última, la cuñada de una que venía siempre a la iglesia. Tenía mucha guita. Tenía mucha plata. Y la abuela le quemaba la cara. Pobrecita, llora. Llora de noche, me despierta. Tu cuñada dice que tenés mucha plata. Y los fieles nunca me mienten. ¿Dónde está la plata? Juro que no tengo. No juré en vano. ¡Por favor! ¡Para! Te lo juro. La policía entró a la casa. Me sacó como si yo fuese una criminal. Ni la Biblia me dejaron traer, nada. ¿Y todo por qué? Por lo que dice mi nieto, pobrecito, que estaba tan mal, pobre criatura. Yo voy a rezar por él. Pero ¿sabe una cosa? Yo no tendría que estar acá. Yo tendría que estar en mi casa conversando. A mí me gusta mucho cocinar, podría estar cocinando. Le podría hacer algo rico. Ya quedas trabajo vos. No tengo plata. ¿Seguro que no tenés plata? No tengo plata, le aseguro que no tengo plata. Dame la plata, cuñada. No tengo, créame, no tengo. No tengo, por favor. Por supuesto que tienen que investigar. Es el trabajo de ustedes. Nosotros también somos gente de trabajo. Nos ganamos los pesitos como podemos, como Dios manda. ¿Sabe una cosa? Esto es una prueba que